avanzan las campañas de adopción de caninos y felinos en la localidad y la aplicación de multas por infringir las normas de protección animal. Jardineños que realizan esta labor nos cuentan. La ley 1774 del 2016 establece que los animales son seres que sienten, por ende merecen un trato digno, donde se evite cualquier tipo de dolor y sufrimiento, especialmente el causado por los humanos. A continuación conoceremos qué implicaciones trae incumplir esta ley. Nos acompaña Angie Benítez, patrullera, que nos va a contar un poco de cuáles son las leyes que protegen a los animales. Muy buenas tardes y bienvenida semana a semana. La ley que protege a los animales en Colombia es la ley 1774 del 2016, la cual nos hace entender que por cualquier procedimiento o comportamiento afecte la integridad o la vida de un animal, procederán a prisión de 12 a 36 meses y quedará inhabilitado de 1 a 3 meses para ejercer labores que tengan que ver con animales. También deberán pagar una multa de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, ¿qué busca lograr la ley contra el maltrato animal? Salvaguardar y proteger la integridad de los animales. Cuéntenos dónde deben acercarse las personas para denunciar aquellas victimarias que están vulnerando el derecho a los perritos o los gatos, independientemente de cualquier animal. Estamos trabajando conjuntamente con el Grupo de Protección Animal, que es liderado por la señora Marlenis. Cualquier inquietud o que observen un caso de maltrato animal, pueden comunicarse con ella o venir directamente a la estación o comunicarse al 845-5030 o al 320-425-1963. Háblenos de otras sanciones que pueden recibir los propietarios al respecto de la tenencia de sus animalitos. Lo estipula la ley 1801, que es la ley de seguridad y convivencia ciudadana, como muchos lo conocen como el código de policía. En el artículo 124, que toda persona tenedor de animales tiene el deber obligatorio de recoger los excrementos que estos hacen. Algunos recogen las heces, pero las tiran a un lado. Eso también da una multa con un valor de 127.436 pesos. Otra infracción que cometen muchos son con los animales potencialmente peligrosos. Los llevan por las calles sin los bozales y sin las trabillas, que muchos los conocen como la cuerda. Y eso también da multa por un valor de 254.872 pesos, ya que es una multa general tipo 2. Cuéntenos un poco cuáles son los tipos de maltrato que pueden generar estas sanciones. Los tipos de maltrato más comunes son dejar los animales encerrados, o en el peor caso, lo dejan encerrado y amarrados, donde estos no tienen ningún tipo de movilidad, algunos no tienen ni la oportunidad de echarse. Otro tipo de maltrato animal es no darle la alimentación adecuada. Siempre hay que tenerlo con el agua y con su comida. De igual forma, brindarle lo que son los medicamentos. En caso de que el animal se encuentre enfermo, llevarlo al veterinario para brindar una buena salud a su animal, cuidarle la integridad o, en el peor caso, cuidarle la vida. Bueno, y ustedes como entidades encargadas, ¿qué hacen en el momento de que ven a un animalito en estas condiciones? Frente a estos casos, nosotros siempre optamos por quitarle el animal a la persona, porque si llegamos y no está en óptimas condiciones, es porque la persona no tiene cómo sufrir las necesidades básicas de ese animal. Y si hay una persona que cuente con las condiciones necesarias, se le da en adopción para que el animal pueda estar tranquilo y disfrutar de su libertad. Siempre trabajando con la mano de la Asociación de Animales, liderada por la señora Marlenis, ya que ella siempre ha estado a cargo defendiendo a estos animales. Nos acompaña Marlenis Naranjo, integrante de Protección Animal de nuestro municipio. ¿Cuántos perros callejeros hay en el municipio, o bueno, sin hogar? En el momento tenemos 15. ¿Cuántos casos de maltrato animal se ha presentado acá en Jardín? En este año
se han presentado 15 casos de maltrato. Uno nos los hemos encontrado atropellados en la carretera y otros que los han botado en costales o los aporrean y los tiran a la calle. ¿Y ustedes como fundación, por así decirlo, qué han logrado referente a estos casos de maltrato y bueno, en los casos también de adopción? Pues en los casos de maltrato los recuperamos, los hemos dado en adopción. ¿Cómo podemos contribuir nosotros como comunidad para ayudarle a esos perritos que están siendo vulnerables? Necesitamos mucho apoyo de la comunidad, todo mundo. ¿Qué pesar de los animalitos? ¿Pero qué están haciendo? Llamen a Marlene o llamen la patrullera o vayan, hagan. Y no se trata de que vayan. Es tratar de que todo mundo nos pongamos la camiseta. El que quiera buenamente, quiera a los animales y quiera hacerles un favor, nos puede buscar. También la administración, no se trata de que pelear con ellos. Ellos saben las ayudas necesarias que necesitan los animalitos. Para los interesados en adoptar un perrito de la calle, simplemente se acerca para que ustedes hagan el seguimiento. Los perritos de la calle, la gente cree que no tienen dueño, pero ellos sí tienen dueños, porque nos tienen a nosotros. Voy a dar el número telefónico, 311-391-0492. También se pueden acercar a la UMATA y decir que necesitan un animalito, o a la patrullera Angie. Porque los perritos de la calle, ellos tienen quien hablen por ellos, que somos nosotras, que los cuidamos, los protegemos y velamos por el bienestar de ellos. Entre ellos tenemos al mono. El mono estuvo muy enfermo con una enfermedad llamada Ehrlichia, que de esta enfermedad muchos se han muerto. En el momento lo tenemos en la veterinaria, ya se le hizo el tratamiento que mandó pues el médico veterinario. Ya está bien. Ahorita le falta otro tratamiento para terminar. Necesitamos un hogar donde le den buen trato, lo quieran mucho porque él es muy, muy querido. Y lleva ya un costo muy alto de 600.000 pesos. Él y yo agradecemos a las personas, a las pocas personas que de tan buena voluntad le ayudaron para la recuperación. También está Luisa, se le hizo la esterilización, está en adopción, muy querida con los niños y necesita un hogar al igual que el mono, donde nos lo traten muy bien. Nosotros nos comprometemos a seguirlo cuidando y a llevarles el cuido y la medicina. En Colombia, los animales tienen derecho a protección, solidaridad y bienestar. Es por eso que invitamos a toda la comunidad a que proteja su integridad. También recordamos que son muchos los animalitos que no tienen un hogar. Por eso, anímate a adoptar. Informó para Semana a Semana Valentina Osa.